tema selección, habíamos anunciado los titulares que Víctor Celada, nuestro productor, tuvo una plática larga con Arturo Álvarez, jugador del Videotón de Hungría y siempre referente para jugar en la selecta. Escuchemos algunas partes de las más importantes que tiene el audio. A ver. Mira, con todo lo que ha sucedido y todo eso, yo la verdad que bueno, yo lo que quiero es lo mejor para El Salvador, para la selección. Y sí, claro, me gustaría estar ahí, pero creo que, no sé, las cosas tienen que estar bien, ¿no? No solo para mí, sino que para todos. Entonces, en este momento no sé, la verdad que no he hablado con nadie de la federación, no sé qué son los planes de ellos, la verdad, sinceramente no sé qué manejan, ¿no? Ajá, entonces, claro, creo que a cualquier salvadoreño le gustaría, jugador salvadoreño le gustaría estar ahí representando el país de uno, pero en mi caso creo que faltan algunas cosas para ver, ¿no? En lo personal. Es que, como te digo, no, la verdad no sé nada. Yo no he tenido contacto con nadie, mi club, a nadie le ha llegado a saber si va a haber una convocatoria o no, o un partido amistoso, nada. Entonces, por eso te digo, en este momento no sé nada de eso. Y bueno, esas eran las palabras de Arturo Álvarez. Dice que le gustaría, pero que no sabe. No está muy, muy claro. Cortito lo cortaste. Es el tema selección. Tema selección. Porque también habla de su futuro, que sí, no, eso no lo está tiene cómodo, Víctor Celada. No está cómodo en el Videotón, ¿no? Y parece que querría cambiar de aires.